hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Sumamos una nueva emisión para conocer todo lo que está sucediendo en el mundo de la náutica. Acuérdense que también pueden ver este programa a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, los adelantos. Mirá. Hablamos de lonería náutica y todas las opciones de cerramientos de embarcaciones. Conocemos la lancha Fibra Ford 240. Y navegamos en el gigante de Oceanco, el Primadonna 110. La lonería náutica es un rubro muy importante dentro de las embarcaciones, por eso en el día de hoy aquí en Paralelo Cero te queríamos hablar de los distintos productos, materiales y cerramientos que existen. Estuvimos hablando con la gente de Lonamar, que son especialistas en el tema, y esto nos dijeron. Lonamar es una lonería náutica con más de 20 años de trayectoria que hacemos trabajos a todo tipo de embarcaciones, veleros, cruceros, lanchas de placer, tracker, todo lo que sea náutica, hacemos todo. Nuestros principales clientes son astilleros importantes y particulares también. En las lanchas hacemos el tono de proa, que es una lona que va abrochado todo en el casco, cosa de que cuando vayan navegando no le entre agua. Hacemos bimini, que es para el sol, que eso va sobre el copy. Es un toldo con una estructura de caño y lonas importadas. El cerramiento de la embarcación cubre todo el perímetro del copy, cosa que le sirva tanto como para lluvia y para invierno. Va con cristal con un tratamiento UV, que es para el sol, con cierres, lleva unos broches alrededor, broches importados. Para cerrar el copy hacemos tono de copy, es una lona que se abrocha desde el parabrisas hasta la popa de la embarcación. Es ideal para cuando lo guardan en la guardería, no se mojen sobre las lanchas que están arriba. También es ideal para la isla, cuando uno va a la isla, lo puede poner y para no tapar la embarcación completa, eso le cubre los instrumentos y parte de la tapicería. Los materiales que usamos para tapar las lanchas o barcos es un material importado, marca Sombrela. Es una muy buena lona de muy buena calidad mundial, un buen tratamiento que respira, es liviana y es impermeable. Bueno, usamos otro tipo de materiales nacionales, que es un poco más económico. Es una lona plástica que se llama cobertura y también cumple la misma función en el tema de las lonas, nada más que la calidad es distinta. Los clientes nos contactan, nos plantean sus necesidades, les mostramos las opciones y los asesoramos en todo.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Llegó el momento de hablar de Paralelo Cero Magazine, una revista que no la podés dejar pasar. Acércate a los principales kioscos de Capital y del conurbano. Si te da fiaca, hacelo digitalmente ingresando a comunidadnautica.com. Como te cuento siempre, no solo la mejor náutica, sino todos aquellos temas que a vos te interesan encontrar en una publicación. Lifestyle, pensada para vos. Los mejores destinos, autos y motos de alta gama, tecnología y muchas cosas más. No la dejes pasar. Ahora momento de la primera pausa, no te muevas de tu asiento que hay mucho más por compartir. Esto recién comienza. Nos vemos. Hay mucho más Paralelo Cero por el Garage TV. Tras la pausa, una lancha de 24 pies. Ya volvemos. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, búscanos en Facebook. De la mano de Horacio Benceni vas a conocer las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo. ¿Dónde? En Esloras. No te lo pierdas, podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, y también a través de DirecTV HD en el canal 1644. No te lo pierdas. Ahora, como todas las semanas, vamos a conocer un poco más sobre equipamiento náutico, de la mano de Leonardo Miotti. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Varón. Sabemos lo importante que es proteger la embarcación y para ello hemos traído unas nuevas defensas para pontones. Contamos con dos modelos, uno que se puede hacer firme directamente en el pontón o directamente se puede hacer firme en el muelle. El portátil lo podemos hacer firme con un cabo en la popa de nuestra embarcación y el otro viene preparado directamente para hacer firme con tornillos en la marina. Pueden verlos en nuestra página o directamente visitarnos. Nos vemos. Fibra Ford es uno de los astilleros más grandes de Latinoamérica. Tiene varios puntos de venta aquí en la República Argentina y hoy en Paralelo Cero vamos a mostrarte uno de sus productos con mayor éxito, el Fibra Ford 240. Hoy en Paralelo Cero queremos hablarte de esta lancha Open de 24 pies perteneciente al astillero brasilero Fibra Ford y disponible en la Argentina. En lo que a diseño exterior se refiere, tiene una estética equilibrada y líneas curvas que siguen una tendencia más europea que americana. Tiene una eslora de 7 metros, manga de 2 metros 59, el calado del casco es de 36 centímetros. Peso de la lancha sin motor 950 kilos. El rango de potencia va desde los 135 a los 225 HP siempre fuera de borda. Depósito de combustible 200 litros, agua potable 55 litros y está habilitada para 8 personas. El interior, bien diseñado y con materiales de muy buena calidad, tiene todas las comodidades esperables de una lancha de 7 metros, donde tal vez lo más destacable es la existencia del baño compartimentado y una buena integración al conjunto.
Otro detalle que aporta una buena estética, además de la practicidad, es el revestimiento de los pisos en goma eva de celda cerrada, especial para uso náutico. Este material es antideslizante, no se hacen hongos y es muy fácil de mantener. El fondo tiene una importante V con 21 grados en el centro y que va reduciéndose gradualmente hasta llegar a los 15 grados y medio en la popa. Tiene además deflectores a ambos lados. Esta combinación de la V del fondo con los deflectores hace a un diseño apropiado para moverse en aguas agitadas con buen corte de ola y al mismo tiempo no requiere de grandes potencias para tener una buena performance. La FibraFort 240 viene motorizada con fuera de borda y, como ya te comentamos, el rango de potencia va de los 135 a los 225 HP. En este caso estamos cercanos a la mayor potencia. La unidad probada tiene un Evinrud E-Tech G1. Se trata de un motor de dos tiempos con 200 HP de potencia, 2589 centímetros cúbicos y está equipada con una hélice de 19 pulgadas. Con esta potencia, la lancha tiene una inmediata transición hacia el planeo. Dándole un poquito de ángulo a la pata con el power trim, desliza con mucha soltura al tiempo que se la siente firme desde el volante y con muy buena respuesta en los giros. Veamos algunos datos. A 3.500 vueltas, promediamos 25 nudos de velocidad. Al régimen máximo de 5.800 vueltas, el GPS registró 40 nudos de velocidad. Tiene un consumo de 18 litros hora a potencia de crucero. La FibraFort 240 es uno de los tantos modelos que la marca tiene disponibles en nuestro país y que seguramente a lo largo del año les iremos mostrando. Y en este espacio hablamos de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, de esta manera nos vamos a la segunda y última pausa, pero no te preocupes que hay más Paralelo Cero. Enseguida volvemos. Tras la pausa, en menos de un minuto aproximadamente, conocemos un crucero del astillero Oceanco de Holanda. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21, de Arcoiris. Acuérdense que si quieren ver este programa online en directo, lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. El astillero holandés Oceanco anticipó a través de una animación computada lo que sería el super mega yate que estarían lanzando próximamente. Se trata de un crucero de 110 metros de eslora y, por supuesto, aquí en Paralelo Cero te lo mostramos en detalle.
El astillero holandés Oceanco, especialista en la construcción de cruceros deportivos en el rango de los 80 a 140 metros, nos anticipa esta animación computada que muestra lo que será su nuevo modelo, el Oceanco Primadonna, que será presentado en sociedad en el próximo Salón Náutico de Mónaco. Vemos en principio algunas de sus características. Tiene una eslora de 110 metros, la manga es de 17 metros, el calado 5 metros, motorización 4 diésel cuya marca y potencias aún la marca no ha confirmado. Es un barco de semidesplazamiento que tendrá una velocidad final de 20 nudos. El depósito de combustible es de 600.000 litros, el de agua potable 190.000 litros y las comodidades son 9 cabinas, incluida la del propietario. Tiene un diseño impactante, con 4 niveles escalonados hacia la popa y un quinto bajo la cubierta principal. La gran cubierta de proa, como verán, oficia además como helipuerto. Los diseñadores aprovecharon al máximo la longitud, haciendo que el barco no se vea voluminoso y las líneas bien formadas de todo el conjunto de popa le dan una apariencia elegante. Cada uno de los niveles tiene espacios al aire libre con vistas panorámicas y dotados de todas las amenidades imaginables. Entre ellas, 2 jacuzzis, 2 piletas de natación, una de ellas cubierta y con medidas de 14 y 43 metros cuadrados respectivamente. Completan este magnífico club de playa 2 balcones que se extienden hacia afuera sobre ambas bandas. El puente de mando está ubicado en la parte delantera del nivel superior, exactamente a media eslora. Hacia proa y sobre ambas bandas hay 2 garajes que permiten el alojamiento de 2 embarcaciones de hasta 40 pies. El interior del barco tiene 1.660 metros cuadrados en los que se distribuyen todas las comodidades. Como ya dijimos, en muy poco tiempo el Primadonna será presentado en sociedad. Por eso nos pareció importante compartir con ustedes este adelanto de lo nuevo de Oceanco Yachts. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Acuérdense que Paralelo Cero tiene una amplia plataforma de comunicación para que sigan conectados con nosotros. Y siempre los invito a ingresar a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque acá vas a ver las mejores imágenes de Paralelo Cero en HD y están, por supuesto, las mejores. Lo vas a disfrutar muchísimo, así que ingresen a nuestro canal de YouTube. Les dejo un beso muy, pero muy grande. Acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí a través de la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!